Terminamos semana. Vamos terminando la primera semana de Cuaresma. O sea que hemos ido avanzando, ¿verdad? Y espero que las entregas del Evangelio, que con un cariño inmenso y a la vez con una sencillez grande, hemos querido desgranar para que vayamos apegándonos y amando cada día más el Evangelio, nos vaya aprovechando para nuestro progreso en Cuaresma. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 48. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: han oído que se dijo, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, recen por los que los persiguen, para que ustedes sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué premio tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y si saludan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, ustedes sean perfectos como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es posible que en un crucigrama que tú estés haciendo salga un recuadro con esta pregunta, ¿no? Palabra clave para el que quiera ser perfecto. Palabra, o por lo tanto, actitud clave para el que quiera ser perfecto. ¿Y tú qué dirías? ¿Tú qué pondrías? No sé tú qué pondrías, pero si le pusiste atención al Evangelio de hoy, está aquí muy claro. Es precisamente el amor al enemigo. Ahí está la palabra clave que Jesús le pone a los que queremos de alguna manera ser perfectos, acercarnos mucho al ideal que Él nos coloca en el Evangelio, es decir, a la santidad. Nadie podrá aspirar a la santidad si no ama a aquel que es su enemigo, para que luego pueda decir, era mi enemigo, pero ahora nos hemos reconciliado, pero ahora hemos arreglado el camino de un encuentro, pero hemos decidido olvidar que a veces somos torpes, somos tontillos, que a veces nos dejamos llevar de la ira, de la rabia, de la ceguera y cometimos tonterías con mi hermano, con mi hermana, pero la reconciliación ha puesto de nuevo ese punto que faltaba si es que yo quiero trabajar por la perfección en la existencia. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos día a día. Gracias por darnos tu amor y tu gracia. Queremos agradecer de nuevo a las hermanas de la Sagrada Familia de Manizales, que esta semana nos han abierto sus puertas para que desde su bello paraje en la Francia, nosotros hayamos podido grabar y poder así entregar en esta semana el Evangelio que Jesús ha querido darnos. Nos bendiga el Señor hoy y siempre, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.